Muy buenas. ¿Qué tal, Cristiño? Muy buenas. ¿Cuánto tiempo, Juan Luis? Hoy estamos aquí porque vamos a hacer una convocatoria de la selección española para la Eurocopa 2020, que ahora mismo se tendría que estar jugando, pero que no se está jugando, todos sabéis ya el porqué. Así que, bueno, me hacía gracia, ¿no? Porque digo, bueno, imagínate que estuvieran jugando, ¿qué jugadores hubiesen ido? Bueno, ¿o qué jugadores nos llevaríamos nosotros? O sea, imaginaos por un momento que somos los seleccionadores de la Ahora mismo somos los seleccionadores. Ahora mismo nos han convocado aquí para hacer la lista. Y vamos a hacer una lista de 25 jugadores. Vamos a intentar llevarnos, pues más o menos, los defensas, medios y delanteros que nos tengamos que llevar y los porteros. Una real. Sí, una más o menos real. A ver, es un vídeo de opinión, ¿vale? Es un vídeo de opinión. Habrá jugadores que nos llevaremos que diréis, este jugador no te lo puedes llevar. Otros que dirías, ¿cómo te dejas este fuera? Es nuestra opinión. Son los jugadores que nosotros nos llevaríamos. Y aparte somos dos, así que nos tendremos que poner de acuerdo. Sí, exacto. Tampoco será mi lista ni la suya, será un poco una mezcla. Una mezcla, ahí está. Y me gustaría que este vídeo dejaseis un like, a ver si podemos llegar a 4.000. Uno no, claro, 4.000. Bueno, uno por persona. Claro, uno por persona, sí, claro. Ah, bueno, si, si, quieren, si tenéis dos cuentas y os queréis meter de las dos y darle, yo lo acepto, ¿vale? 4.000 me gustas. Y haremos pues más vídeos de este estilo, que la verdad es que está guay. Y no os lo he dicho, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es meternos aquí en la web de Tier Maker. Y pues bueno, he visto que estaba creado, que por cierto, lo dejaré en la descripción por si luego vosotros queréis hacer vuestra convocatoria. Me lo pasáis por Twitter, por Instagram, por donde queráis, me lo pasáis. Y que te etiqueten, por ejemplo, en Instagram. Les comentaremos, les daremos un like y tal. Y en esta lista creo que hay más de 80 jugadores. Bueno, hay muchísimos, ¿vale? Pero yo, o sea, nosotros solo vamos a poner 25. 25. O sea, habrá muchos que los dejaremos fuera, bueno, o los pondremos en no seleccionables. Y van a haber sorpresas. Van a haber sorpresas. Van a haber sorpresas. A ver, yo si te digo la verdad, no he pensado. Bueno, vamos a mirar así un poco por encima y vamos a ir colocando, colocando. Y si tenemos 30 y tal, descartaremos y exacto. Tal. Exacto. Pero quizá hacemos una lista de 30 y luego descartamos hasta 25. Y a lo mejor no es lo mismo que Luis Enrique. A lo mejor no pensamos igual que él. Seguramente no. Porque a lo mejor, no sé. Hay cambios. Vale, aquí tenemos la lista y vamos a empezar por los porteros, ¿no? Creo que hemos estado comentando. Sí. Es que un poco de manera organizada, si no va a ser esto una locura. Voy a enseñaros la lista completa de porteros. Y a ver, De Gea fue muy cuestionado en el Mundial. Sí, pero yo creo Pero convocado mínimo tiene que ir. Tiene que ir, además que no lo está haciendo mal con el Manchester United. Vale, de momento lo vamos a poner en posibles titulares. O sea, los que vayamos poniendo aquí serán los que van convocados y los no seleccionables pues serán el resto. Nos vamos a llevar tres porteros porque realmente siempre se llevan tres. Kepa también, ¿no? Kepa también, lo vamos a poner en posibles titulares. Sí. Vale, y como tercer portero, aquí ya empieza a haber más dudas. Tenemos a Unai Simón. Unai Simón. Tenemos a Jaume Domènech. Vale, pues vamos a dejar fuera entonces a Jaume. A Jaume Domènech. Y otra cosa voy a decir, ¿vale? Porque esto es otra. Es que estas cosas hay que explicarlas porque si no la gente se pone agresiva. Que dejemos sin convocar a Jaume Domènech no quiere decir que no sea buen portero. Claro, mejor, lo que pasa peor. Es que son todos buenos y, hombre, son los mejores de España. Si no, no estarían aquí. Exacto, aquí tenemos otro portero de la Real Sociedad, creo, ¿eh? Ah, Moyá. Está Moyá, ¿no? No, pero Moyá, sinceramente, yo creo que no. También por eso, para no. Si no es ni titular en la Real, suele ser Remiro. Bueno, igualmente, vamos a hacer una lista que a lo mejor luego modificamos alguno, también te lo digo, ¿eh? Que a lo mejor dejamos alguno fuera del. No, este sí, luego lo colocamos los 30 o 25. No, hicimos, lo vamos a poner en como suplentes, ¿no? Porque seguramente el titular sería uno de estos dos. Vale, pues los porteros, en teoría los porteros, ya está. Vamos a ir a por los que sean muy claros, ¿no? Es que hay que. ¿Quieres ir a por los claros mejor? Vale, pues entonces, sí, es que si no... ¿quieres que llenemos la lista de posibles titulares? Y luego ya, a partir de ahí ya vamos descartando. A ver, vamos a ver algunos que sean muy, muy claros. A ver, Sergio Ramos. Yo creo que Sergio Ramos debería estar... Sí, sí, claro. Sergio Ramos es uno de los que vais seguro, de capitán, ¿vale? Incluso. Imprescindible. Incluso capitán. Vamos a poner los imprescindibles. Exacto. O sea, los que tienen que ir sí o sí. Busquets. Busquets también lo veo. Imprescindible. Yo creo que Carvajal incluso, como lateral derecho. Bueno, a mí me gusta mucho Cocuyela. No, sí, para ir sí. Cocuyela. Pero Jesús Navas está para ser. Bueno, de hecho está siendo titular con la selección española últimamente. Jesús Navas, imprescindible. También te digo que está la convocatoria que hacemos ahora. A lo mejor de aquí al año que viene, porque la Eurocopa se juega el año que viene, cambia. Pero esto es el momento actual. Yo el tema de Isco también, vale, lo tocaría. Carvajal, en teoría también en posibles titulares, ¿vale? El tema de Isco, no, que siempre ha funcionado con la selección española. Y es un jugador que no puede fallar tampoco, ¿eh? Vale, Isco sí. Y yo creo que... Bueno, lo ponemos como posible titular. Porque como posible. Supongo que sería titular, pero tampoco lo tenemos claro. Sergio Parejo. Sergio Roberto también, imprescindible, ¿no? Sergio Roberto es un jugador que te puede funcionar como lateral, incluso de medio un día. Yo creo que Sergio Roberto se lo llevarían también.
Porque, pero claro, si te lo llevas realmente te llevas tres laterales derechos. Bueno, si, entonces, si no, en ese caso Jordi Alba. Yo creo que también es otro lateral. Sergio Roberto, claro, lo vamos a dejar. No, hombre, Jordi Alba, Jordi, claro, Alba también. No lo había visto. Claro, a ver, si hay algunos jugadores que tardamos, porque yo voy mirando, hay muchísimo. Claro, que hay mucho y no se ve muy bien. Incluso Asensio, fíjate lo que te digo, ¿eh? Asensio, ¿sabes qué le pasa a la lesión? Lleva todo el año lesionado. Y yo a Asensio no me lo voy a llevar convocado, más que nada porque lo vamos a hacer como si la Eurocopa hubiese sido ahora y a lo mejor no hubiese ido, ¿eh? Porque la lesión, claro, todo el año lesionado, pues Grimaldo yo creo que también iría, ¿no? Y antes que Grimaldo, Bellerín y Cucumbela están ahí, ¿eh? Hay que dejar fuera a Grimaldo o a Bernat. ¿No te gusta Juanlu o a Cucumbela, tío? Sí, de lateral. Sí, pero es que en el Getafe juega de medio izquierdo. ¿Tú crees que Cucurella? Ojo, yo soy fan, soy fan de Cucurella. Se ha pegado unas bandas de Juan, pero de lateral. ¿Tú crees que iría con la selección española? A mí me gustaría verlo. Es más, no creo que pueda ir. Es tu convocatoria. Mira, vamos a hacer una cosa. Es tu convocatoria. Lo que he dicho antes, ¿vale? Lo modifico. Los dudosos van a ser los que no sabemos si van a ir convocados. Vale. ¿Vale? Vale. Los no seleccionados, estos seguro que no, estos son los dudosos y estos tres son los seguros que sí, ¿vale? O sea, o imprescindibles, titulares o suplentes. Cucurella dejamos en dudoso. ¿Quién más podemos poner en dudoso? A mí me gusta mucho. Cucurella me encanta, ¿eh? A mí es un jugador que me encanta, ¿vale? El jugador este del Nápoles que juega en el Ferran. Fabián. No, es que Fabián tiene que ir. Como Fabián, mínimo como a suplente. Mí me gustaría que no. Bueno, es tu convocatoria. Posibles titulares. Llévatelo. Llévatelo. Sí, sí, no. ¿Nos sí lo llevamos? Claro que sí. Pues venga, nos lo llevamos. Ya está convocado. Sí, ya está llevado, está convocado. Enhorabuena, Fabián. Carlos Soler, dudoso. A mí me gustaría llevarme al Iñaki Williams, tío, de delantero. Pues puede ser, ¿eh? Pero es claro, un delantero rápido. Es que en España que realmente los delanteros estarían cubiertos con... Bueno, es que pero, difícil, ¿eh? Pero es que es un es tu convocatoria, es lo que te quiero decir. No es la selección de España real, ¿vale? Es nuestra convocatoria para pero la selección. Es una mezcla entre lo real y lo que nos gustaría, ¿no? Iñaki Williams. Mariano, ¿no? Con todo mi respeto, pero Mariano no puede ir a la selección española si no juega en el Madrid. Mariano no, y Iñaki Williams está haciendo un Nolito, con todo mi respeto también a Nolito, pero no puede ir Nolito. Tampoco. Yuri, hostia, claro, Yuri es que el lateral izquierdo no ves cómo está. Está muy fuerte. Es que Yuri, Jordi Alba, Bernat y Gallá. Es que de locos, o sea, el lateral izquierdo de España es de locos, ¿eh? Porque tú se merece creo, ir también. Yo creo que también podríamos poner también... Pedro, como... todos tenemos mucho cariño a Pedro, pero Pedro no está ya para ir a la selección. No está. Pero Javi Martínez, tío, ¿qué opinas? Porque puede jugar de central, puede jugar de medio, ¿sabes? Un día así tonto que vamos a poner dudoso. Expulsan a alguien y pum, ¿sabes? Lo bajas ya de central. Lo vas a poner dudoso, ¿vale? ¿Sabes? No lo pensamos. Bellerín no creo que fuera. A mí me gusta mucho, pero por el FIFA me gusta. Sí, pero estando tampoco... Jesús Nava y Carvajal, incluso Sergi Roberto, que es otro, yo creo... Ojo, venga, que yo creo que podría jugar con la selección, pero yo creo que no. Venga, va, lo descartamos. Yago Aspas. El tema de Yago Aspas. ¿Dónde está Yago Aspas? Vale, es que no lo veo. Es que se me nubla la vista, tío, con tantos jugadores. Yo creo que Yago Aspas... No, Yago Aspas sí, imprescindible. Debería ir como titular, ¿eh? Sí, sí, incluso. Sí. Bueno, a ver, a lo mejor no es titular, pero yo creo que sí, hombre. Ir va a ir, imprescindible es. Otra cosa es que sea titular o no, que yo creo que sí. Luego ya veremos cómo si juega o no. Vale, pues tenemos que buscar Adama un compañero. Traoré, yo me lo voy a llevar. ¡Uy, está Adama! Adama Traoré yo me lo voy a llevar. Estaba aquí, a míralo. Adama mola mucho, ¿eh? Esto es una fantasía porque Adama Traoré no pega nada en España por su estilo de juego. Pero lo vamos a poner en... Pero tú sabes que... Como regalado, yo me lo llevo como... ¿Qué regalada nos vamos a pegar? Entre este y Iñaki Williams tenemos una química de física ahí. Estamos corriendo... Madre mía. Como suplente. Hugo Mayo, lo siento, pero el lateral derecho está súper cubierto ya. Habría que empezar a organizar las posiciones porque... Retiraría también la Mata, ¿eh? Sí, Juan Mata, yo creo que ya está para el retiro. Juan Mata ha sido grandísimo jugador, pero hombre, para la selección yo creo que ya no. Y Munir tampoco. No, Munir de aquí. El lateral izquierdo va a haber hostias, ¿eh? Munir es que no es casi ni titular. Ahora está empezando a jugar de titular en el Sevilla, pero no. Óscar Rodríguez, ojo, que está haciendo buena temporada en el Leganés. Hablamos del compañero de Ramos, Azpilicueta. ¿Qué te parece? Azpilicueta. No lo hace mal de central, ¿eh? Bueno, es que Azpilicueta yo creo que es un bicho. Como posible titular, ¿no? Es un bicho, ¿eh? Hombre, es que yo creo que incluso podría llegar a ser titular, incluso, ¿eh? Incluso, porque ahora mismo de centrales, sin estar Pique en la selección. Está Íñigo Martínez. Bueno, pues... Ponlo también en duda. Está Pau Torres también, que juega con la selección últimamente. Es que Pau Torres yo me lo voy a llevar también. Pues llévatelo, pero si son los que te gustan a ti. Como suplente. Exactamente. Pero aquí hay un problemilla. Es que tenemos a Elustondo. Pero es que Elustondo yo creo que no. Me sabe mal, pero creo que no. Diego Llorente o Pau Torres. Diego Llorente a mí me gusta, ¿eh? Serían los cuatro centrales. Tú te llevarías a Sergio Ramos, Pau Torres, Azpilicueta y Diego Llorente. No, es que Íñigo Martínez tiene que ir. Es que pon a Íñigo Martínez antes. Íñigo Martínez tiene que ir. Mínimo como posible titular incluso.
Yo pondría antes que a Pau Torres, ¿eh? Sí, lo he puesto por encima. Bueno, pero es que nos llevaríamos cuatro centrales, ¿no? O sea, dos claro. suplentes. Yo me llevaría dos jugadores por posición. Yo pondría todos y luego modificamos. Vale. Los ponemos y luego ya buscamos posición. Ya, pero es que el central ya lo acabamos. Más que nada por eso. Yo me lo voy a llevar. Yo creo que deberíamos poner también como titulares a Rodrigo, del Valencia. Como para llevarnos por lo menos de delanteros. Como suplente. ¿Como suplente o...? Posibles titulares, tú lo ves. Hombre, yo de delanteros, ¿quién ahora mismo? Está Yago Aspas. Ya, es que. Yago Aspas también juega de media punta. España no está pasando por su mejor generación de delanteros. Por eso. Yo no Diego Costa, aquí empezamos con el debate. ¿Tú eres de los de Diego Costa o no eres de Diego Costa? Yo no soy de Diego Costa, lo siento mucho. Yo pero... sí, pero la selección nunca ha acabado de. ¿No? Es que siempre que he ido a la selección no me ha acabado de. Nunca ha marcado dos goles seguidos. Siempre marca uno. De vez en cuando. Y. Lo vamos a dejar fuera, ¿no? Yo lo dejaría. Me sale mal, ¿eh? Pero. Bueno, sí, tenemos un. Es que también tenemos a Gerard Moreno. Tenemos Gerard Moreno también, ¿eh? Porque juega por la banda, pero. Bueno, juega delantero por la banda. Yo apostaría por Iñaki Williams. Hostia, Rodri no lo hemos puesto, pero Rodri tiene que irnos, Rodri también. Uy, Rodri. Pero es que acá está Busquets, Rodri Busquets. Bueno, luego miramos a ver cuántos hay, descartamos o no descartamos. Luego tenemos que hacer. Lucas Vázquez. ¿No? Oliver Torres me gusta, pero no me lo llevaría. ¿Coque? Coque sí, imprescindible además. Hombre, Coque, si no va Coque ya me retiro, ¿sabes? Angeliño me gusta, pero es que lateral izquierdo hay 400.000 laterales. Dani Olmo, ojo, me gusta, pero es que yo creo que es que España tiene mucha chicha, para Dani Olmo. Yo no lo veo, Hombre, Thiago también, ¿no? Como posible titular incluso, Thiago. Incluso. Que lo he visto ahí. Muniain está para ir a la selección, también. ¿Y qué me dices de? Mira, Ángel, ¿qué me dices del Ander Herrera? Ander Herrera también está ahí para ir a la selección, Lo ponemos en vamos a poner no lo pensamos, ¿vale? Sí. Denis Suárez no está haciendo una gran temporada. Nada, fuera. Cazorla... Se lo merece, Una cosa es que se lo merezca, otra cosa es que te lo lleves. Yo me lo llevaría, Bueno, lo voy a poner en duda, ¿vale? De momento. Lo ponemos en duda. Saúl, evidentemente, también. Imprescindible. Saúl y Coque. Morata, ¿qué tal? Hombre, es que los que hemos puesto aquí arriba son íconos de la selección. Nos llevamos a Morata, ¿no? ¿De delantero? Es que tampoco... Por lo menos tienen tres o cuatro delanteros. ¿No? Bueno, es que ¿qué delantero nos hemos llevado? Solo nos hemos llevado... Tú ponlo aunque sea como suplente y luego ya verificamos a ver cuántos delanteros hay, cuántos nos llevamos. ¿Dónde está Morata, tío? Está aquí. Ah, pues... Ya. Es que como se les corta la cabeza, tío, lo ponemos en como suplente, ¿no? Sí, de momento. Bueno, como suplente a lo mejor no, posible titular. Incluso titular. O sea... Es que Carvajal también podría estar aquí, en verdad. Claro. Es que yo pondría hasta Rama de titular, si fuera por mí, No, pero es que... Hay que ser un poco también. Sarabia está para ir. Yo creo que se lo merece. Sarabia está para ir. Mínimo como suplente, pero está para ir. Laterales izquierdos, sabes que hay 500, ¿no? Está sí, Marcos Alonso también. Marcos Alonso. ¿Qué hace? Con Asensio, lo que hemos dicho. Descartar, mira, Asensio, antes lo hemos comentado y no lo hemos puesto, pero lo ponemos en no seleccionable. Más que nada por la lesión, que si no lo llevaríamos. Pero vamos a intentar hacerlo un poquito valorando la temporada también. ¿Este del Arsenal quién es? ¿Español del Arsenal? Es Ceballos. Es Ceballos, tío. Pero Ceballos yo no sé si va a ir. Pero Ceballos cuando se junta con Isco es... Lo voy a poner dudoso porque yo no lo tengo tan claro, A ver, vamos a continuar. Gerard Moreno, a ver, a otro que tengamos así bastante claro. A mí me gusta Iñaki Williams, no lo va a hacer por mí. Sí, claro, si es entre los dos. Iñaki Williams, tío. ¿Como posible titular o como suplente? Ponlo como suplente. Hombre, titular lo veo raro, Ponlo como suplente y yo creo que sería un repulsivo, Vale. Muriel, descartamos. Mira, lo que vamos a descartar es Ángel, que es buen jugador, pero... Y se ha quedado una buena temporada, incluso se hablaba para el Barça. Oyarzabal, evidentemente. Como posible titular también. Bueno, es que es imprescindible. O sea, va a ir seguro. Lucas Vázquez. A mí no me gusta nada. Y creo que hasta Madrid están de acuerdo conmigo. Vamos a dejar fuera porque hay muchos jugadores, ¿vale? Sí. Portu está haciendo una buena temporada y se merecería ir también, Pero claro, es que hay tantos jugadores. Ahora ya empiezan aquí las dudas, Monreal. Está haciendo una gran temporada, pero es que hay muchos laterales izquierdos. ¿Cuántos centrales tenemos? Yo creo que deberíamos de empezar ya a organizar, Sí, porque está Albiol ahí. Vale, vamos a empezar a cerrar posiciones. Azpilicueta, Ramos, Pau Torres y Diego Llorente. Yo creo que esos cuatro son más realistas, Sí, sí, porque tampoco no los cambiaría ninguno de esos por Albiol. O sea, Albiol descártalo ya. Me parece bien. Paco Alcácer, ¿qué? No lo hemos dicho. Bueno, espérate, central cerrado. Paco Alcácer. Lateral derecho nos hemos llevado a Jesús Navi Carvajal. Hemos dejado fuera. Y nos llevamos a Sergio y Roberto en plan como comodín, ¿no? Es que yo me pondría a Sergio y Roberto como comodín, pero
Yo pondría 2 y 2. Vale, nos falta el lateral izquierdo, pero lo vamos a dejar para el final, porque el lateral izquierdo hay muchísimos y eso va a ser, yo creo que de las más difíciles. Jugadores de mediocentros defensivos, llevamos a Busquets y a Rodri, y ya está bien. Mediocentros, llevamos a Thiago. Fabián, Coque, Saúl y Parejo. Y encima tenemos a Sergio Roberto, que puede jugar y ahí también. Y puede jugar también. No, vale. Ya está, mediocentros ya está. Vale. O sea que Joan Jordán, lo siento mucho, pero se tiene que quedar fuera. Vamos a empezar a cerrar posiciones. ¿Bandas tenemos? Hombre, Marco Llorente no puede ir con la selección. Marco Llorente. Óscar Rodríguez está haciendo una temporada increíble. Bueno, increíble, está jugando bien. Pero yo creo que de momento no está para la selección Óscar Rodríguez. Mikel Merino está jugando muy bien, Mikel Merino lo voy a meter en duda, ¿vale? Mételo en duda. Ceballos. Hombre, yo me llevo antes a Mikel Merino que a Ceballos. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Uf. Bueno, bueno. Sí, 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 se lo merece más, ¿eh? Una cosa es que se lo merezca y otra cosa es que sea mejor. Carlos Soler, lo siento mucho, pero no cabe. O sea, no hay sitio. No cabe. Santi Mina, yo lo siento, pero no puede ir tampoco. No, Beñat tampoco. Brahim Méndez tampoco está haciendo una gran temporada, no puede ir tampoco. Beñat ha ocupado ya toda Beñat la Beñat tampoco puede ir. Es que hay que empezar a hacer limpieza ya, sí, sino... no. Pero no descartes a Castillejo. Alberto Moreno no puede ir, es lateral izquierdo, pero ya, no. Hay muchísimo lateral izquierdo y Alberto Moreno no es uno de los que pueda ir, bajo mi punto de vista. Ontiveros tampoco. Nos vamos a llevar ya al Moreno, porque puede jugar como delantero y por la banda. Bueno, tenemos aquí el del Atlético de Madrid. Vitolo. Vitolo. Es que Vitolo yo me lo llevaría, porque Vitolo se puede jugar de medio centro ofensivo, por la izquierda, por la derecha o incluso de falso delantero. O sea, Vitolo es como un comodín, ¿sabes? Luis Alberto también está para llevárselo, Hombre, está marcando muchos goles, ¿eh? Y al equipo que va, al equipo que se adapta rápido, ¿eh? Luis Alberto nos lo llevamos como suplente. Y a yo ver, creo ¿cuánto que... llevamos? Voy a recontar un momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 28 jugadores convocados. 28 jugadores, o sea, ya nos y en sobra. Duda, yo creo que ya deberíamos ya nos sobra. Hablar de los de arriba, porque ya hemos cogido los que espera, no. Espera, espera, espera. Delanteros, vamos a ver un momento, que delanteros llevamos. Llevamos a Yang y Williams. ¿Quieres a Yago Aspas? Una libreta y un bol. No, Rodrigo. Es que. O sea, nuestros delanteros serían Yago Aspas, Rodrigo y Iñaki Williams. Yo lo veo. Morata, ¿no? También. Cuatro de... No nos podemos llevar cuatro delanteros. Depende del esquema que tú juegues. Cuatro, si juegas con un delantero muchos. Solo, sí. Cuatro son muchos. Cuatro. Vale, pues entonces Paco Alcácer se queda fuera. Paco Alcácer fuera. Va a tener un año flojo. Y... ¿quién es este, tío? Si no me equivoco, Ferran Torres, vaya. Ferran Torres es que está para llevárselo también, ¿eh? Ferran Torres mola también. Un delantero bueno. Es que esto es muy difícil, ¿eh? Pero a ver, vamos a hacer una cosa. ¿A ti qué te gusta más? ¿Ferran Torres o Morata, por ejemplo? Porque Morata... A ver, Morata tampoco está haciendo la temporada de su vida, la verdad. Y si a ti te gusta Ferran Torres y está marcando goles, y es un tío que sabes que se esfuerza y es un chaval joven, a lo mejor Morata lo va a dar más fuera. Que Morata. Y vamos a convocar a Ferran Torres como suplente, ¿vale? Bueno, porque son estas listas que luego salen en el periódico diciendo novedad. Moy Gómez es bueno, pero no. Yo creo que. Portu, también... hostia, me sabe mal dejar a Portu, pero es que hemos llevado ya a Ferran Torres. Coque, que puede jugar por la derecha. Portu no puede ir tampoco. Y mira que Portu está jugando increíble, ¿eh? Y la Real se lo merece, pero... Samu Castillejo, que sale con la camiseta de la, del Villarreal, fuera también. Bernat, tampoco. Muniain, guau, me duele dejar fuera Muniain, ¿eh? Ya, pero... Es que no puede ir, es que hay muchos. Pues bueno, lo vamos a dejar en duda. Y ahora dejar en duda y luego hablamos, pero... Este, si no me equivoco, es Manu Trigueros. Sí. Que las fotitos, algunas, como se corta el pelo y tal, cuesta distinguir. Es que hay muchos jugadores en el mediocampo. Hay muchos jugadores de estos que se merecen ir, pero es que hay tantos. Mira, Suso, no, es que no puede ir tampoco Suso. Solo van a quedar laterales. Dani Olmo es un gran jugador, pero es que hay muchos jugadores, no puede ir tampoco. En unos añitos seguro que va a ir, Dani Olmo, pero de momento. Y quedan laterales izquierdos. De estos hay que llevarse dos. Bernat, Gallá, Grimaldo, Alonso y Yuri. Y bueno, y Jordi Alba que ya está convocado. No, o sea, hay que llevarse uno. Durísimo, esto es durísimo. Claro, Jordi Alba no lo vas a dejar. Yo metería la sorpresa aquí y me llevaría a Grimaldo. Yo me llevaría a Yuri. ¿Tú te llevarías a Yuri? Oh, es que Gallá, es que ¿cómo vas a dejar a Gallá fuera? Que Gallá fuera, Y Gallá mola mucho, Y juega muy bien. A ver, Bernat fuera. Bernat descartamos. Que y sí. El del Chelsea también, Alonso fuera también. Marcos Alonso. Y Marcos Alonso bueno, Y Grimaldo y juega, me sabe mal. Pasa lo mismo que Marcos Alonso juega. Sí, pero. Es que Yuri o Gallá, yo creo que la pelea está en Yuri y Gallá. Grimaldo, ojo, es como Dani Olmo, de aquí unos años, seguramente, años sí, seguramente. Yo la pelea está aquí. Vamos a Gallá. Apostamos por Gallá. Vamos a ir a por lo seguro. Sí. Pero es que Yuri está jugando muy bien, Bueno, vamos a meter a Gallá. Bueno, si hubiese estado jugando también, estaría en el PSG aún.
Pero está jugando muy bien, ¿eh? No lo ves en el Handcapa. Vale, ahora vamos a recontar un momentito, vamos a recontar los jugadores y vamos a ver cuánto nos sobran. Vale, lo que he hecho ahora, que es que en realidad es lo que tendría que haber hecho desde el principio, en dudosos son jugadores que no entran pero por muy poco, en los que tenemos muchas dudas, y en no seleccionables son jugadores en los que tenemos bastante claro que no. Ya, pero hemos tenido que hacerlo así de esta manera para poder... Exacto. Para poder tener, o sea, estos son jugadores que son claros que no, bajo nuestro punto de vista, y estos son los que están... Que podrían ir. Podrían ir si yendo para allí sufre alguien una baja o algo y mira, llamamos a... Y Asensio lo que he dicho por la lesión, ¿vale? Si no, Asensio estaría evidentemente dentro, ¿vale? Que quede claro. Y bueno, hay que quitar 6 jugadores, creo. Hay duda, ¿eh? Vale, nos sobra un central porque tenemos 5, no 4, tenemos 5, es que hemos contado mal. Yo me llevaría a Sergio Ramos, a Pilicueta, Sergio Ramos, Sergio, Pau Torres y Diego Llorente. No, me voy a llevar antes a Diego Llorente. Por la temporada de la Real Sociedad, sobre todo. Así que lo vamos a poner en dudoso, ¿vale? Es que ya aquí llega un momento muy duro. Mira, aquí, esto, un popular opinión. Isco fuera. Uf. Me da igual, sé que voy a recibir palos por esto. Uf. Pero Isco fuera. Gerard Moreno fuera. Ahí sí que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Es que hay que ser duros ya, si no. Es que hay que ser duros. Pero las cosas van. Sergio Roberto fuera. Sergio Roberto fuera. Es que no hay, o sea, no hay. Si no hay, no hay. No hay plazas. ¿No hay plazas? No hay plazas. Tiene que ser 25. Yo creo que el tema está en los delanteros, tío. El del Lazio es... Luis Alberto, te lo dejamos fuera. Qué injusto, ¿eh? Es que es injusto, ¿eh? Porque se lo merece. ¿Quiénes son los...? Mira, vamos a dejar a Sanabria fuera. Dejamos a Sanabria. Porque está jugando bien en el PSG, pero es que no cabe, es que no cabe. Ahora mismo no... Vamos a quitar a Luis Alberto, me duele, pero es que no... Es que duele mucho. Vale, ahora mismo tenemos ya 25. Esto es durísimo, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Estos son los que en teoría nos llevaríamos. Estos son los que están a esto de entrar, que podrían entrar perfectamente. Bueno, pero es la selección que llevamos. Y ya está. Yo creo que es competitiva. Aquí lo estáis viendo. Porque son novedades y son gente joven. Es una selección arriesgada. Decidnos en los comentarios vosotros qué pensáis. Si hay algún jugador de los que hemos dejado fuera que os llevaríais. Incluso de estos 25 que llevamos, ¿cuál sería vuestro titular? No sé, decidnos lo que queráis en los comentarios, os vamos a estar leyendo. Os dejaremos el enlace del Tier Maker en la descripción por si lo queréis hacer, nos pasáis una captura por Twitter o por Instagram. Y pasaros por su vídeo, que lo dejaré en primera línea de la descripción y en segunda en el Tier Maker, ¿vale? Y ya que estáis, os suscribís ahí de web. Todos a su canal, a ver si puede llegar. Hoy tiene que ganar 1000 suscriptores, ¿vale? ¿Mil? Mil, hoy. Confío en la gente. Yo confío. Hasta luego.